Con la participación de los diferentes sectores ligados al turismo, se realizó la primera reunión de coordinación para la reactivación de la actividad turística en la región. Felizmente hemos tenido una gran convocatoria, más que todos los sectores interesados, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, el Parque Nacional Huascarán, algunas municipalidades, Indecopi, la policía y demás, ¿no? Entonces lo que hemos concluido ahorita es reactivar las dos mesas que han estado abandonadas, que es la mesa la lucha contra la informalidad y también la red de protección al turista. Tras una serie de exposiciones de la problemática actual del turismo en la región, se acordó reactivar la mesa de lucha contra la informalidad y la red de protección al turista. Ahorita lo que necesitamos también es reactivar el plan estratégico en la segunda fase también de que se ha quedado el año pasado, y necesitamos empezar a tener ya algunos alcances, ya que tenemos solamente una semana en el cargo, pero ya empezamos a hacer el plan operativo anual. Nos han dicho también acerca del presupuesto. Lamentablemente en los últimos años no se ha entendido cuál ha sido la labor realmente que DIRCETUR debe tener, y esta vez necesitamos tomar las riendas también del sector, ya que la articulación también ha sido muy baja. En este caso también el ingeniero Morillo, a través de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, nos pide definitivamente que trabajemos por el tema de la priorización de los 1000 kilómetros de carretera que él prometió, y creo que va a ser uno de sus puntos importantes el tema de Yanganuco-Yanama. La directora regional de turismo, Fátima Rodríguez, anunció que se ha visto por conveniente en una semana revisar el reglamento de sanciones y multas para las agencias de viaje y el informalismo. Ejemplo, sí, ya hemos, este mes necesitamos revisar bien y dar a conocer también el reglamento de sanciones y multas para las agencias de viaje, para el tema de la informalidad. Nos tenemos que reunir, si es posible, ya esta semana para trabajar este tema de Semana Santa, ya que viene ya en un par de meses, pero si se quiere hacer un buen plan, se tiene que trabajar anticipadamente. Entonces ya estamos convocando también a las municipalidades de Huaraz, de Independencia, y no solamente de la capital, sino también tenemos problemas, por ejemplo, en Yungay, en Chavín, en Cátac, en Pasoruri, entonces tenemos que trabajar.